Hola mis amigos, soy Claudia y en esta ocasión les vengo a traer unas ofertas que hice en CVS. Esas ofertas están buenas, espero que ustedes tengan algunos de estos cupones y también revisen su aplicación porque puede haber cupones que pueden utilizar para estos productos. Sé que hay para el Arm & Hammer, déjenme les cuento cómo es que me fue, así que acompáñenme. Las ofertas de esta semana me fue muy bien, utilicé cupones de la máquina roja. Ustedes siempre quieren escanear su tarjeta para ver qué cupones les dan. Tuve algunos problemitas porque mis cupones no estaban escaneando, ya fueran los del Garnier, ya los del L'Oreal, ya fueran los todos. Todos estuvieron dando problemas. Los únicos que pasaban bien eran los digitales y de los digitales solo tenía unos cuantos. Así que mi cajera favorita estaba ahí y ella me ayudó, porque como les digo, ella siempre me ayuda. Así que me tocó suerte ir cuando ella estaba ahí y ella me ayudó con mi compra. Pero espero que ustedes ya les esté funcionando el sistema y que les deje tomar ventaja de estas ofertas. Ahora, hay muchas ofertas. Yo fui por algunas que me interesaban a mí, pero todavía hay más ofertas que ustedes pueden hacer. Si quieren un segundo video donde yo les traiga más ofertas de CVS, déjenme saber en los comentarios de abajo para que yo vaya a buscar más ofertas. Ahora, les había dejado saber en mi video de Walgreens. Si no han visto mi video de Walgreens, se los voy a dejar aquí arribita. Va a aparecer una tarjetita donde pueden ir y ver el video. En el video de Walgreens les dije que había un reembolso de Saving Star para estos productos. Pueden comprar los shampoos también si gustan. Yo, a mí me interesaban estos acondicionadores porque me gustan mucho y ahora vinieron a visitar a mis sobrinas y ellas tienen el pelo larguísimo, así que es muy fácil para usarlo para los niños para desenredarles el pelo. Así que estos están a 2x7 esta semana. Tenemos un cupón de $4 que salió esta semana en el Retail Me Not y también hay un reembolso de $4 en Saving Star. La oferta para estos productos es de que si gastamos 15 y hay varios productos incluidos, nos van a dar $5 de extra box. Así que yo compré dos de estos porque el cupón de $4. Aquí también compré dos shampoos de L'Oreal. Tenemos un cupón de $4 para estos. Estos están a 2x8. Y a la hora de hacer la compra de los 4 artículos se nos hace un total de $15. La máquina roja me dio un cupón de $3 en la compra de 2 para los productos de L'Oreal. Y también me dio un cupón de $4 de descuento en la compra de $18 de shampoo. Así que para poder completar mis $18, compré los productos de Dove. Los productos de Dove están en una promoción por sí solos, de que si gastamos $15 nos van a dar $5 de extra box. Para estos tenemos cupones de $2 que llegaron en el Retail Me Not esta semana. Así que están a 2x8 y en la compra de 4 se nos hacen $16. Podemos utilizar dos cupones de $2 en la compra de 2. Por todos estos artículos se nos hace un total de $31. Vamos a utilizar una combinación de $19 en cupones, ya sean los cupones de CVS y los cupones manufactureros. Nos toca pagar $12 del bolsillo. Si tienen extra box para rolar aquí, los pueden utilizar. Si no, les tocaría pagar eso de su bolsillo. Y nos van a regresar $5 por esta oferta, $5 por aquella oferta. Como gastamos $30 en shampoo, nos van a regresar $3 del club de belleza en un par de días. Y vamos a recibir $4 de Saving Star por dos productos del Garnier. Esta oferta nos queda con una ganancia de $5 después de que recibimos el club de belleza. Así que no se duerman, vayan y aprovechen esta oferta que queda a muy buen precio. En esta transacción agregué la oferta de los CoverGirl. La oferta de los CoverGirl es bien sencillita. Si ustedes tienen los cupones de $3 que podíamos imprimir de coupons.com, lo pueden utilizar en esos lápices que son para la ceja. Estos cuestan a $4.79. Solo compran dos, utilizan dos cupones. Hay cupones digitales también que pueden utilizar, así que no olviden revisar esos cupones. Estos quedan con una ganancia si ustedes solo compran dos de estos, porque nos están dando $6 de extra cuando compramos dos. Yo tenía un cupón de que si gastaba $20 en CoverGirl me iban a descontar $5. Así que lo que yo hice, compré uno de estos delineadores para la ceja,
compré una máscara que cuesta $9.79. Para este tenía un cupón de $3. Y compré esta sombra también que cuestan a $6.29. Por los tres artículos se me hace un total de $20.87. Para estos utilicé el cupón de $5 en la compra de $20 de CoverGirl. Yo llevaba tres cupones, pero uno no pasó porque se cargó un cupón digital. Así que presenté un cupón digital de $3 y dos cupones que había impreso de coupons.com. Esos cupones ya no están disponibles, pero hay cupones de $2 que podemos utilizar y esos llegaron la semana pasada si gustan revisar sus cupones. Después de cupones, esta oferta nos queda por $6.87. Vamos a recibir $6 de Extra Box. Y si lo dividimos entre 3, nos queda a 29 centavos cada artículo, que no está nada mal. Pero si ustedes no tienen ese cupón de $5 en 20, compren estos y van a tener una ganancia. Así que aquí se me fueron $20 para mi siguiente club de belleza. De mi primera transacción, yo recibí $16 de Extra Box. La siguiente transacción que hice, la hice en los productos de Garnier, que son estos de aquí. Estas cremitas me gustan mucho, me caen re bien en la cara, las puedo utilizar. Como ya me había quedado sin Pond's, que es mi crema favorita para la cara, decidí comprar estas Garnier porque las estoy usando y me gustan mucho. Estas están en la promoción de que si compramos dos nos van a dar $5 de Extra Box. Pongan atención porque hay muchos productos que están calificando y hay otros productos que son más económicos que están en una promoción diferente. Así que si ustedes tienen duda de qué productos están participando, pueden tomar el producto, llevarlo a la caja y en la caja les va a decir cuál es la oferta. Como les digo, yo aquí compré dos productos a $8.99 cada uno. En el Retail Me Not de esta semana recibimos cupones de $2. Aquí también recibí un cupón de $3 en la compra de 15. El cupón dice que es límite de uno. No se enojen conmigo, yo utilicé dos cupones porque quería ahorrarme un poquito más en estos productos. Se van a enojar conmigo, se van a molestar conmigo. Si no quieren hacer eso, no lo hagan. Yo solo que estas cremas no salen muy seguido, así que a mí me interesaba mucho la oferta y utilicé dos cupones de $2. No se enojen conmigo. El total por las dos es un total de $17.98. Después de mis cupones me quedaba a pagar $10.98, pero me iban a regresar $5 de Extra Box. Y con estos productos y los CoverGirl ya me van a dar el club de belleza. Así que estos van para mi club de belleza y voy a recibir otros $3. Dentro de esta misma transacción incluí la oferta de los Almay. La promoción del Almay esta semana está bien buena. Recibimos unos cupones de $3. Disculpen que no les esté enseñando los cupones. Lo que pasa que cuando fui a la tienda no llevaba mi teléfono para poder tomar fotos. En la caja de descripción les voy a poner todos los cupones que salieron y dónde salieron. La oferta del Almay es, estamos $12 en productos de Almay. Nos van a dar $4 de Extra Box y estos cuentan para el club de belleza, son maquillajes. Así que los más económicos que podemos comprar es estos. Estas sombritas cuestan a $6.99. Aquí en la compra de dos se nos hace un total $13.98. Para estos yo tenía un cupón de la máquina roja que recibimos la semana pasada de $4 en productos de Almay. También utilicé dos cupones de $3. Después de los cupones me tocaba a pagar $3.98, pero iba a recibir $4 de Extra Box, haciendo estos completamente gratis. Y aquí se me fueron 12 para mi siguiente club de belleza. Todos esta semana vamos a estar recibiendo un cupón de $1.50 para las pastas de Colgate. Revisen el producto que está marcado porque hay un par de ofertas que están corriendo a la misma vez. Así que recibimos un cupón de 50 centavos esta semana. Lo podemos combinar con el cupón de 1.50 y la pasta de dientes nos queda a 99 centavos, ya que está a $2.99. Ese precio está un poquito elevado, pero yo tenía un cupón de $1 en la compra de 3 pastas de dientes. Lo apliqué en esta transacción también, ya que llevaba las pastas de Crest. Las pastas de Crest esta semana nos quedan completamente gratis después de que recibimos el Extra Box. Recibimos cupones de $2 para las pastas de dientes esta semana. La oferta de la pasta de dientes es 2 por transacción y el límite del cupón es 2 por transacción, así que nos quedan completamente gratis. Están a $3. Utilizando el cupón nos queda pagar en la tienda $1.
Pero cuando compramos una nos van a dar $1 de extra haciéndolas completamente gratis. Así que lo que yo hice, yo compré las 3 pastas de dientes. Aquí presenté los 2 cupones de $2, el cupón de $1.50 y el cupón de $1. Y el cupón de $1 en la compra de 3 se aplicó aquí a los 3. Así que después de ese cupón, todas las 3 pastas de dientes me quedan gratis después de que me regresan mis $2 de extra book. Espero que se haya dado a entender, pero si no, voy a poner el recibo para que ustedes puedan leer el recibo y deducir qué fue lo que me descontaron o no. En el recibo van a ver un cupón que dice $6 y ese es de Almay. Y eso es porque, como les digo, mis cupones estaban pitando, la cajera puso los 2 cupones a mano y lo puso como si fuera un cupón de $6 en lugar de 2 de $3. En esta oferta también compré el jaboncito del Arm & Hammer. Este está a $1.99 y tenemos un cupón de $1. Nos queda a 99 centavos. Si ustedes no tienen una CVS, estos los pueden encontrar en Walgreens también a 99 centavos. Así que en mi segunda transacción yo rolé mis $16 de Extra Box. Y de mi bolsillo me tocó pagar $1.94. Eso fue todo lo que compré en esta oferta. Me regresaron $11 de Extra Box y los utilicé para mi última oferta. Mi última oferta fue en los productos de Excedrin. Estos productos subieron en precio, pero la oferta de Excedrin está que si gastamos $20 nos van a dar $10 de regreso. Nos están regresando 50% por comprar estos artículos. Esa semana recibimos un cupón de $2 y necesitamos llegar a $20 en esos productos. Los productos más baratos son estos Excedrin de 24 tabletitas, cuestan a $7.69, antes costaban 5 y pico, así que ahora ya cuestan un poquito más. Aquí utilicé 3 cupones de $2 y también utilicé mis $11 de extra book que me dieron de mi siguiente orden. Me quedó a pagar $6.07 por los 3 paquetitos. En Saving Star tenemos un reembolso de $2 para la compra de una cajita. Así que en la tienda yo pagué $6. Me regresaron $10 de extra box y Saving Star me va a dar $2, así que estos me quedaron a muy buen precio. Estas son todas las ofertas que les traigo, estas son las ofertas que yo encontré que a mí me interesaban. Hay ofertas en desodorantes, hay ofertas en rastrillos, hay ofertas en más maquillaje como los del Physicians Formula, están regresando $10 cuando compramos 2 artículos. También para las personas que recibieron los cupones de Tide, hay una oferta en los Tide Pods y pueden utilizar, comprar 3 y les van a dar $3 de extra box, haciendo cada paquetito menos de $1, así que quedan a muy buen precio. Si ustedes tienen esos cupones, aprovechenlos. Yo tal vez regreso a hacer una oferta en papel de baño en los Charmin, no estoy segura todavía ya que el cupón que tenemos es solo de 25 centavos. Pero mientras voy a recibir de menos $6 del club de belleza. Pero de todos modos está muy buena mi oferta. Ustedes déjenme saber cómo les fue, qué encontraron, qué tanto se ahorraron. Y nos estamos viendo para la siguiente. Así que muchas gracias por acompañarme y este video se acabó. Se acabó, bye bye.